Estamos en Cuautla, Morelos. Pati, por favor, platícanos qué encontramos contigo. Hola, aquí tenemos artesanías Malinali. Son artesanías hechas en repujado, en madera, pintadas a mano. También tenemos los tradicionales chinelos con hoja de maíz. Y bueno, una infinidad de cosas que tenemos aquí en el tren escénico. Perfecto, el teléfono ya está apareciendo en su pantalla por si usted quiere alguno de estos artículos, pero también encontramos dulces, dulces típicos mexicanos. Marichuy ya nos está esperando de este lado. ¿Cómo está, Marichuy? Hola, muy buen día. Qué bueno que andan por aquí haciendo su recorrido en el tren escénico con nuestros artesanos. Tenemos el dulce típico regional de Morelos, que es muy tradicional, dietético y saludable. Los invitamos a que nos visiten, nos consuman nuestros productos, porque esta es nuestra fuente de ingresos. Y aquí los esperamos, de verdad, apóyennos, necesitamos mucho de sus visitas para que nos hagan prósperos. Muchas gracias, Marichuy. A ella también la encuentran a través de Facebook como Dulces Marichuy. Y finalmente, aquí, ¿cuál es tu nombre? María Elena Chavira, para servir. María Elena, ¿qué encontramos contigo? Mira, yo me dedico a hacer el reciclado de cartón, de papel, de semillas incluso, y lo de las fichas, para poder tener orden en la ropa, en los juguetes o en lo que quieran. Se trata de reciclar para que la gente también conozca cuántas cosas se echan a la basura que pueden utilizar en casa para su beneficio. Exactamente, que podemos darles otro uso, pero además encontramos quesos. El queso Menonita de Chihuahua está muy rico, lo tengo en natural y en chile jalapeño. Okay. Tienen que venir aquí, estamos en la antigua estación del ferrocarril, en Cuautla, Morelos. A ellos los encuentran viernes, sábado y domingo. Aquí los esperamos.